Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube. Hoy en este video quiero mostrar cómo se hizo enlucir toda esta área de la parte posterior de esta bonita edificación mixta. Ustedes vieron en la vez anterior estaba de bloques, pero hoy por hoy está muy bonito. Lo hemos puesto en las columnas, lo hemos puesto malla. Así que todo esto lo van a ver en este video. Les invito a que se suscriban, activen la campanita. No les canso más, así que vamos a ver el video. Ok. Esta malla la pueden comprar en cualquier parte en el mundo. Se utilizan para hacer las jaulas de los pollitos. Miren, ahí está. Y así se va a hacer en todas las tres columnas. Tanto en esta como en la de acá. Y ahí va a quedar protegido. Aquí está el maestro Carlos ya enluciendo la pared. Le pasó la primera mano con la pala, ¿no? Sí. Machito, buenos días. ¿Cómo le va? Dándole con la pala, ¿no? Sí. Mira, ahí está, con la pala. Con tres capitas ya está, ¿no? Sí. Ya miren, así debemos poner unas rampitas para que se agarre. Y ahí quede muy bien. Ahí están los maestros colocando un codal a plomo para hacer el enlucido de la parte posterior del baño. Están utilizando un nivel. Así queda un enlucido recto. Y ahí se enredaron con el martillo. Ya perdió el casco el maestro Lucas. Creo que han amanecido estos maestros mal dormidos. Esa es, sí, verificó con el nivel, maestro Lucas. Claro, ya va a poner a plomar el maestro. ¿Puede indicarnos con el nivel? Quiero una toma de eso. A ver, vamos viendo si es cierto. A ver. Ahí está. Ok, ahí está. Del otro lado también. De una vez. Ay, de una vez. A ver, maestro. Ahí está. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces adelante, maestro Freddy, dele a la pala. Baile con la pala, por favor. No se olviden a las personas que siguen el canal, a los que están aprendiendo, a los que son también ya expertos en este tema, siempre colocar los codales a nivel. O aplomada, como dicen ustedes los maestros. Para mezclar pueden utilizar así una azadón. Para mezclar pueden utilizar una azadón, le llaman aquí en el Ecuador. En otros países le llaman lampa. ¿No es cierto, maestro? ¿Sí? A ver, préstalo de mezclar. Estamos en la terminación ya de la casita de 63 metros cuadrados, una casa mixta de madera y de ladrillo visto. El día de hoy están ya haciendo lo que es los últimos, las últimas actividades en lo que sería el enlucido de las paredes ya. Con esto se termina y queda pues para posterior lo que es el techado, colocación de cerámica, etc. ¿Qué va a hacer, embarrar? En barrio donde no avanza, yo le hago ya para que sea dinámico. ¿Hasta dónde avanza maestro Freddy? Cuénteme. Aquí vemos al maestro Freddy que está utilizando una llana metálica y la cuchara. Él está usando otra técnica. ¿Hasta qué avanzamiento? Hace unos minutos vimos al maestro Carlos que él trabaja en cambio utilizando la pala. ¿Ambos métodos son buenos, maestro Lucas?
Pero claro, por este método no se cansa la persona. Puede hacer muchísimos métodos y no va a cansarse nunca. Pero nuestros seguidores dicen que cuando se aplica con llana se desprende rápidamente. Cuéntenos su experiencia. No se desprende, ¿no? Puede durar muchísimo una vez que el bloque tiene poro. Al menos que sea un bloque liso, tal vez se puede despegar, pero este tiene bastante porosidad, entonces sí se adhiere bien. Entonces esta técnica está recomendando el maestro Lucas en estos bloques que son bastante porosos, como el que estamos mirando aquí en la toma. Ustedes pueden ver, tiene una serie de orificios ahí donde se adhiere la mezcla de una manera pues muy fuerte. Miren mis amigos, ahorita estoy de chalán, miren. Estamos en una minga y aquí los maestros se transforman en ayudantes, los ayudantes en maestros, los dueños también actúan. Así que esto es un trabajo en minga que se hace acá en el Ecuador. Es una costumbre milenaria de las culturas indígenas. Y los mestizos también hemos aprendido, ¿verdad, don Lucas? Pero claro, por supuesto que estamos aquí aprendiendo las costumbres. La masía le llamamos al polvo que viene con arena y cemento. Les recordamos que están utilizando dos carretillas de arena cernida, es una arena bastante fina, y un saco de cemento de 50 kilos. ¿Correcto? Sí, excelente. Es lo mismo. Está bastante fuerte. Está muy fuerte esto. Bien. Ahí está utilizando un codal de aluminio para proceder a retirar el exceso de material y verificar cómo va el nivel de la pared. He hecho carretilla y media por un saco de 50 kilos porque está azulito, mira, está muy fuerte. Como estamos en minga, los oficiales se olvidan de las dosis. Pero a mí me parece bien, esa pared del baño va a quedar bien protegida. Claro. Mientras siguen aquí aplicando la primera capa de masilla, vamos a ver qué está haciendo el maestro Carlos. Ya se ha echado a la fuga. Fuga masiva, se ha ido el maestro Carlos. Ah, está preparando mezcla el maestro.
Perdimos con Mestre, ya se ganó él. Porque a la final es por resultados, él hace más. Maestro Freddy es el campeón de los maestros para el enlucido. Llevamos las 9 de la mañana y ya va haciendo como 8 metros cuadrados. Dos horas de trabajo, 8 metros cuadrados. La recomendación sería cuando recién inician los chicos de ayudantes, el maestro debe indicarles el nombre de las herramientas. Porque si no está pidiendo, pase la paleta, pase la llana, y los ayudantes no saben. Así que maestros, la primera clase sería indicarles los nombres de las herramientas y para qué sirven. Thank you.
estamos viendo al maestro Freddy que está utilizando una pala para poder lanzar la mezcla. Vemos que es bastante rápido el enlucido utilizando una pala. Ya vemos al maestro Lucas que está utilizando el bailejo, plancha o cuchara, como le dicen acá en el Ecuador. Mientras el maestro Carlos está avanzando ya con el pulido, está utilizando la mezcla un poquito más aguada para poder luego pasar la paleta, frotacho y dejarle sellada la pared. Un acabado bastante fino es el que está él haciendo. Si le gusta este video, déjenos su like, comparta con sus amigos, con sus familiares. Si no está suscrito al canal, le invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos también sus comentarios, sus inquietudes. Déjenos y nosotros inmediatamente procedemos a responder. El maestro Lucas dedica 3 horas de su día a responder las inquietudes de las personas que nos escriben. Todas las técnicas son buenas, pero esta técnica no les había avisado a ustedes de darle con la cuchara, así como ustedes lo vieron, capa gruesa. Y miren, con una sola pasada la regla, miren cómo quedó, igualito. Eso significa que si hubiera bastante masilla, o sea, masilla, sí, bastante material de eso, se le diera toda la pared que ustedes avancen a hacerle como acabaron de ver. Y una vez que ya queda así listo, solamente van a mojar, miren ahí, y le van a pasar ahí. ¿Ya? Ya está, miren.
así hiciéramos toda la pared, ¿no es cierto? Ahora, si quieren darle un acabado bien listo, si quieren perder las arenitas que ustedes lo ven ahí, agarran una plana como esta y lo pulen. Y hacen toda la pared así. ¿Ya? Y les queda así, miren. Tienen que esperar, a veces está muy mojado, entonces esperan que quede así como esta parte de aquí. Y así hacen rapidito la pared. Pero cuando hay bastante material, a ver si no hay. Thank you.
Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado a la parte final. No sin antes queremos agradecer al dueño de la edificación que nos dio la gran oportunidad de venir a grabar de principio a fin. Y a lo que es el techo, esperemos igual poderle contribuir con un granito de arena para que quede al 100%. Así que mis queridos amigos, queríamos conversar un ratito con el Señor. ¿Qué les ha parecido a los maestros? Cuénteme. Los maestros están excelentes, unos buenos maestros que van dejando un buen recuerdo de la obra aquí en mi casa, pues no, y yo estoy agradecido, pues. Así es, mis queridos amigos, a cualquiera que les quieran ustedes tener en su pueblo, pueden contratar el número de teléfono a usted, por favor. 0962-83-3656. Maestro Freddy, también dé su número, por favor. Bueno, me pueden contactar a 0967-250088, como Maestro Freddy. Esa es, mis queridos amigos. Ellos se van a cualquier parte del Ecuador. Pero antes de eso, quería anunciarles que desde el día lunes vamos a empezar un proyecto con el Maestro Freddy, el Maestro Kikaliquín y Lucas Alarcón. Vamos a hacer una villa desde principio a fin. Va a ser novedoso porque la parte de los muros vamos a hacer piedra vista. Eso siempre ustedes me han pedido. Así que estén muy atentos en el próximo video, que va a estar muy, pero muy interesante. También quería agradecer al joven Argüello, que siempre estuvo ayudando también para que el ladrillo quede así limpiecito. Y de paso, usted también ya aprendió, ¿no, joven Argüello? Eso es. Bueno, entonces nos despedimos desde aquí, de este hermoso lugar. Les mando un fuerte abrazo a todos mis seguidores alrededor del mundo. Quería decirles que esto nos está quedando una chulada. Ok, mis amigos, cuídense. Chao, chao. Chao.